Bueno, aquí deberíamos estar, sí, creo que está grabando. Estaríamos con Fumetsu no Anatae. Este ya es el capítulo 5, si no me equivoco. Quizá. Este capítulo parece que se venía muy bueno porque se convertía en algo, por lo que vi en el último. No me acuerdo bien, pero creo que ya así como que se iba a transformar en otra cosa. ¿Quién sabe en el oso? ¿Quién sabe? Gente con fuego. Desde el capítulo 2 que estoy pensando que la niñita iba a morir y este se iba a convertir en la niñita. Esos zombies me parecen raros, quiero que aparezcan para ver qué onda, porque me parece curioso eso es curioso. Eso. Está muy buena la serie y después se va a poner totalmente mejor, se ve por todo esto. Tú, yo también. Acompañante. Chao, señor Oso. Da bien. Perfecto.
Por eso. Se encariñó con el oso al final. Le estuvo sacando todas las flechas y todo. Nina. No. No, pero ¿qué hizo? Ahí se convirtió en el oso.
No me digan que murió. No. Los Naruto. Se me han socorrido ninja.
¿Dónde está? Medio año estuvo fuera.
Entendido. Vale, parona. What? ¿Qué tenía el ojo? ¿Por qué tenía el ojo así? A ver, se convirtió en match, match, no sé cómo era, match o match, match. En el próximo episodio empiezan a aparecer las cosas raras, what the hell. Bueno, terminé. Cambio de recién completo. Pero bueno, no, no, qué pena que haya muerto, pobrecito. Bueno, realmente fue un buenísimo episodio, ¿no? Buenísimo. Que la serie. Es que la serie es buena, buena. Bueno, luego van a estar apareciendo estas cosas raras de esas cosas raras. Se va a poner mejor. Pero eso, así es que. Dejamos hasta aquí el capítulo, terminó el capítulo 5 de Fumetsu. Así es que eso. Lo más probable es que esté subiendo este video y el que hice anteriormente, que era de la serie de romance. Y bueno, eso. Así es que ahí vemos cuando más esté subiendo el otro video, que me quedan ver dos series todavía, que es la de Marx. Mars Red y la de Moriarty. Así es que eso.